Aplaudimos, lo aplaudimos y no se aplaude al final. Nos quedamos unos instantes meditando el valor del mensaje. ¿El micrófono? Problemas hay, pero pidamos que no nos afecten demasiado para que sepamos controlarnos, modificar las situaciones, cambiar la ansiedad y vivir contentos. La oportunidad de servir que la vida nos ofrece. Así habremos alcanzado la emoción de días felices, promoviendo la paz, la tolerancia y la alegría de vivir. Cena de los 100, que es uno de los mayores eventos que tenemos recaudatorio, que va a estar encabezando el comité de Severio Lenú, acompañado por Andrés Caballero, Ángel Pacheco, Jorge Cumberiño y Gerardo Morán. Bueno, emergencias y obras, obras de construcción o cualquier otra emergencia que surja, ese comité va a estar a cargo de Darío Amaro, Andrés Caballero, Severio Lenú y Jorge Cumberín. Bueno, y esto ha sido todo en el
reparto de los comités. De mi parte solo resta agradecer a todos los que están de principio presentes, a quienes no pudieron llegar, que nos hicieron llegar una misiva o un mensaje, como el compañero Lito, y hay otros que después, de parte de la Intendencia, que también no pudieron venir, que lo haremos llegar a la mesa de nuestra el día de la Asamblea. Así que, creo que estamos, no sé, maestro ceremonia, que tiene más. La damos por finalizado, digo, agradecer la presencia de todos ustedes y ser parte de la gran familia leonística acá de José Pedro Varela. Así que muchas gracias a todos. Digamos, y antes de formalizar el cambio de mando, vamos a darle la palabra a la presidenta del EVO, Belén Rodríguez, que nos va a dar un informe de las tareas que han realizado y un cierre de pocos meses, porque todavía no tienen ni siquiera medio año, ¿no? Prácticamente. Así que te dejo la palabra a ti, y si hubiera alguna otra compañera o compañero que quiera hablar, usa el micrófono. Tienen la bandera libre. Hola. Bueno, primero que nada, bienvenido a todos, a todos los clubes de la zona, bienvenidos, familias, a los veos, los locales, bienvenidos. Bueno, el club, como dijo Darío, comenzó cuando él me invitó a formar el club. Y nada, me informó de cómo era, de cómo... Bueno, empezamos con la primera actividad que hicimos. Éramos 5, estaba Candela Calderón, Nata Limena, Gabriela Bamonde, Paula Echevarría, que es la vicepresidenta, que en este momento no pudo concurrir por temas familiares, que tuvo que hacer un viaje. Pero si no hubiera estado acá, y le pido personalmente que pidiera disculpas por no asistir. Bueno, y yo decoramos la plaza por Navidad, cuando en realidad no éramos concretamente un club, sinceramente nos hacíamos llamarnos Diego porque queríamos sonar un poco para que llamar la atención de la gente y de ahí comenzar desde cero. De ahí tuvimos las vacaciones y empezamos formalmente en marzo con la... el campeonato. Teníamos una reunión de zona en la cual teníamos que recaudar fondos y lo primero que se nos ocurrió fue hacer un campeonato en el cual nos fue muy bien, por suerte. Recaudamos alrededor de 7.000 pesos y con eso fuimos a nuestra primera reunión de zona. Conocimos clubes como Rocha, Velázquez y Lascano. Fue una experiencia muy linda. Luego ayudamos en el día de Pascuas, ayudamos a un comercio con una actividad con niños, regalamos chocolates y hicimos juegos recreativos con ellos. Fue un momento muy lindo y nos ayudó Pila a trabajar como equipo porque nunca habíamos trabajado con niños y fue una experiencia muy nueva y muy linda. Tuvimos la conferencia distrital en donde tuvimos voz pero no voto por temas de que todavía no estábamos consolidando y por suerte también fuimos todos, tuvimos la oportunidad de ir todos, estábamos muy emocionados, aprendimos pila de cosas, hay conceptos que no los manejábamos porque todavía no teníamos la experiencia necesaria, pero estaba muy bueno a la hora de ver cómo varios clubes eran todos muy unidos, aunque fueran de distintos departamentos, se notaba el vínculo que tenían entre todos, que se interesaban por el otro. A la hora de debatir nunca discutían, sino que con argumentos y se respetaba la opinión de los demás. La nacional fui yo la elegida para ir. Fui sola, fue muchas emociones encontradas porque
Estuve sin mi club, sin mis compañeros, me tocó socializar, conocer mucha gente nueva, mucha gente linda. Fueron 2 días y la verdad aprendí pila, tuve reuniones que pude dar mi opinión en algunas y fue terrible ver cómo podés socializar con todos, cómo todos te dan ideas para avanzar en el club, se preocupan por ti, te dan consejos y es impresionante el apoyo que hay. ¿Dónde fue? Fue en Durazno no del club, pero los que hicieron los Leo Más, el club Leo Más quiso hacerlo ahí y la verdad se les felicitó porque es muy difícil hacer una convención tan grande cuando no hay ningún club que te pueda ayudar. Hicimos una obra en conjunto, que fue mi primera obra en conjunto, que nunca la había hecho y fue muy lindo para recaudar dinero para un niño, el cual tuvo una enfermedad, nació enfermito y conseguimos recaudar alrededor de 5.000 y algo. Y tal, luego volví, había dejado los chiquilines que me había olvidado, teníamos los raíces. Y estaba yo ya y yo estaba estresada y los viste acá, la verdad, felicitarlos porque se manejaron re bien, porque supieron manejar los problemas que tuvieron con el stand, nos fue muy bien, se organizaron espectacular y les dio tiempo para divertirse también, que es lo importante. Nada, el informe de junio que lo tengo acá, que muchas gracias a la secretaria Gabriela Bamonde, que la verdad ha hecho un trabajo espectacular, siempre me pasa mensajes, siempre me está ayudando, siempre me hace acuerdo de todo, la verdad terrible, mano derecha. Y nada, en el mes de junio se ha estado realizando distintas actividades, los días 8, 9 y 10, como ya he dicho, realizamos en el RAID un stand en la Plaza Libertad. El 12 se realizó el cambio de mando de presidente del EN, vicepresidente Paula Echeverría, secretaria Gabriela Bamonde, prosecretaria Candela Calderón, tesorería a cargo de Ronnie Rodríguez, protesorería Valentina Rodríguez. El día 19 se realizó venta de trufas y hamburguesas para recaudar fondos, en la cual vendimos, ponele que 400 trufas y 150 fueron donadas al hogar de ancianos. Al igual que la campaña de invierno, esta consiste en recaudar alimentos no perecederos y ropa. Dicho evento se realizó a acompañamiento de Rotarac e Interac. Todo lo recaudado será donado a aquellos que se vieron afectados en las inundaciones y a la chiquilina que se le quemó, incendió la casa y estaba en estado grave, al igual que sus 2 hijos en 33. El día 19 también le llevamos trufas a los valencianos, las mismas fueron preparadas por los leos y donadas por los leones. El total de trufas fueron... También le donamos 2 electrocalefactores en el día de hoy, 21. En el día 21 recibimos a 2 nuevos aspirantes a leos. Los mismos estarán a prueba un mes. Al finalizar el mes votaremos si se quedan o no. Ahora, perdónenme mi inexperiencia por decirlo así. La verdad, me pongo muy nerviosa al hablar frente a la gente. Creo que se nota. Esta es mi primera vez siendo presidenta en algo muy grande. Y nada, quiero agradecer, pero si quiere hablar. El asesor Leo. Bueno, antes de seguir, un aplauso. Yo quería agregar a lo que ella dijo. Hola. ¿Sí? No, quería agregar a lo que ella dijo. Yo lo tomaron todas las actividades que empezaron a desarrollar el año pasado con el adorno a la plaza para las fiestas navideñas, que ya se ofrecieron, y lo hicieron con alegría y con mucha responsabilidad de cumplir con el trabajo. Este año ellas, la primera actividad que hicieron fue ir al hogar de ancianos a festejar los cumpleaños de los viejitos y fijaron como norma
cada 4 meses juntar todos los cumpleaños de los abuelos y festejárselos el fin de mes ese de los 4 meses. Ahora les toca en agosto, ¿no? En agosto ellos trabajan, colaboran con el hogar de ancianos en la parte más que nada logística, en servirlos, ayudarlos a los abuelos a disfrutar de ese día, de ese festejo. Pero aparte de eso, también ellas colaboraron con el Club Lascano en la fiesta de los sábados. Sí, ¿no? En la fiesta de los sábados con cuero, que nos lo dijo, que pasaron el fin de semana, ¿verdad? Y bueno, los ríos de Lascano se sintieron muy agradecidos por la participación de ustedes. Y bueno, yo lo único que les pido es que sigan adelante con fuerza, que no dejen el ánimo, ¿ah? Siempre con ánimo, con alegría, tratar de buscar siempre el pasito hacia adelante para así concretar todos los sueños, los anhelos, lo que se propongan en la vida. Primero que nada, estudiar, ¿ah? Para defenderse en el futuro, para responder a los padres que les brindan todo para que ustedes puedan tener la posibilidad de estudiar y después hacer lo que les gusta, ¿tá? Con alegría y con dedicación. ¿Está claro? Bueno. Bueno, por último quería agradecer a nuestro asesor Jorge. Muchas gracias, siempre estás presente. Has aprendido con nosotros, nos has enseñado muchas cosas. Siempre que te necesitamos estás, tenemos un problema y enseguida no nos resolves o tratas de ayudarlo. La verdad que muchas gracias, no puedo haber tocado mejor asesor. Gracias al presidente, Amaro. Gracias, porque si no fuera por vos, no me hubiera enterado de esto tan lindo y no me hubieran dado ganas de formar el grupo. Y muchas gracias, la verdad, me inspiraste, me diste ganas de armarlo y todos los gurises que pudimos juntar, la verdad. Gonzalo Lenú, siempre los problemas administrativos para ayudar, digo, tengo un problema, gracias. Terrible secretario, bueno, muchas gracias, porque me has ayudado pila. Gracias. Ahora van a tener a Jorge de secretario, gracias. Pero igual seguimos la orden. A Gustavo, muchas gracias. Cuando tuvimos problemas con las chiveteras, las hamburguesas, todo, me diste el número de rifa para vender. La verdad, muchas gracias. Siempre estás presente y con tu buena onda, siempre terrible. Muchas gracias. Y nada, felicitaciones al nuevo futuro presidente. La verdad, espero que sea un lindo periodo. Y nada. Que le vaya muy bien, y a la jefa de zona, que la conocí hace un año, creo, y te da un gusto, la verdad, un placer tenerla aquí. Ahí, espero que nos sigamos viendo. Gracias. Seguimos, señor presidente, con el cambio de mando formalmente. Vamos a pasar al... No, digo que el maestro me ganó en el cambio de mando, pero vos te la ves. Sí. Paso. Siempre un paso adelante. No, el gusto de poderte transferir el mando, y porque lo conozco, somos amigos de la niñez, o sea que sabemos bien del tema. Conocedores. Aparte conozco la familia, que hoy está toda acá, son muy trabajadores todos, así que espero que y estoy seguro que este pedido sin duda va a ser de mucha relevancia y nos vamos a poner a la orden como siempre, ¿no? Así que un placer y vamos a pasar a pincharte, que es lo que no te va a gustar. No se quiere ir acá, está soldado. Ahora tenés eso y la llave, te voy a dejar la llave porque te la paso. El libro de acta que nuestro secretario
tiene su gran labor, esta asamblea, el mazo, la campana, la llave está en la vecina para su propiedad, con todo. Todo suyo. Bueno, muy bien. Entonces tocamos la campana inaugurando mi nueva presidencia. Gracias Darío, como usted lo ha dicho, somos grandes amigos. Y bueno, vamos a decidir en la línea de trabajar como hace todo el Club de Leones, ¿no? No va a haber mucha variable, tenemos que organizarnos para ayudar. De todo, gracias a todos los que están acá en este momento por su tiempo, que es lo más valioso. Clubes presentes, la prensa, los leo, mi familia, amigos, y bueno, esto es seguir para adelante. Vamos a marcar las autoridades que nos corresponden, y bueno, gracias por estar y esperemos trabajar todos juntos. Y bueno, ir a eso, lo de la el secretario y el tesorero. ¿Tesorero lo vamos a cambiar? No. Bueno, se trataba de nombrar los comités que van a estar en el periodo próximo. ¿Tendría que ser el cambio de secretario? Bueno, continuando, marcaremos el cambio de secretario, agradeciéndole a Gonzalo toda la gestión que hizo este año, que fue muy buena, y le corresponde a Jorge Fungueiriño continuar esta labor durante mi periodo, y bueno, y vamos todos a trabajar junto con él. Mucha suerte, estamos a la orden. Muy bien, Gonzalo, muchas gracias. Jorge, de aquí en adelante el trabajo es todo tuyo. Muchas gracias por la invitación. Te va a tocar trabajar bastante. Vamos y sabemos que eso te gusta. Así que el tesorero, bueno, vuelve a recaer sobre Gustavo Rodríguez, la tesorería, que la llevaba muy bien. Le agradecemos y lo agradezco que me acompañe en este periodo también. Muchas gracias, trataremos de cumplir con nuestras funciones. Muy bien, sabemos que va a ser así, Gustavo. Y, es importante poner tú que traes acá. Bueno, el asesor Leo va a continuar Jorge, como ya digo, se sabe, digo, vamos adquiriendo experiencia en asesorado Leo, que también nos faltaba a nosotros, pero Jorge tiene gran dedicación y afinidad con los Leo, también dispone un poco más de tiempo, así que cuenten que Jorge sigue siendo el asesor de ustedes. Ahora eso va a ser un problema. Van a estar marcados porque le van a poner la falta. Pero le va a tocar a alguien cobrar las multas. Así que procederemos a entregar la carpeta entonces al paz presidente Darío Amaro. Gracias. Un placer. Bueno, el primer vice es el compañero Ángel Pacheco Lito, que por motivo de salud y de fuerza mayor no puede estar acá, así que guardamos la carpeta de él. Un aplauso. Gracias, compañero, por hacerse lo llegar ahí. El segundo vice es el compañero Gustavo Rodríguez. También le vamos a dar la carpeta.
vecino. El tercer vice, compañero León Severio Lenú. Gracias, Severio. Muy bien, continuamos con el secretario Jorge Fungueriño. Por el secretario Gonzalo Lenú. Ya lo vamos a usar, compañero. ¿Sabes qué? Cuenta conmigo. Tesorero Gustavo Rodríguez. Otra carpeta. Y pro tesorero Jorge Fungueriño. El tema económico lo vamos a ir viendo con estos dos muchachos. ¿Cómo lo manejan? Y en el compañero Salaverry cae la responsabilidad de tuerce Ramos. A 20 pesos, ¿vale? ¿Qué por 50 designando los comités, la comisión fiscal, que sería el compañero, la encabezaría el compañero Ángel Pacheco, que ya no está. Lo van a acompañar Severio Lenú y Enrique de León, que en este momento tampoco está. Así que le guardamos, o le recibí tu TP en el lugar de Lito, la comisión fiscal. La tesorería recae en Gustavo Rodríguez, Jorge Fungueriño, Severio Lenú y Gerardo Morán. Eso son los que se van a hacer cargo del comité de tesorería y manejarán los gastos del club. Gustavo, usted como... ¿Otra más? Otra más. Muy bien. Muchas gracias. Sí, sí. La asistencia de afiliación son Gerardo Morán, Gonzalo Lenú y Gerardo Salaverry. Así que Gerardo, pasen acá los Gerardo. Gerardo nos representa, ¿verdad? Bien, bien. Tengo tres más, Gerardo. Tres más ya tengo para empezar. Ya está todo manejado. Convención, recesión y festejo. Va a estar a cargo el compañero Gerardo Salaverry, acompañado por Jorge Fungueriño, Gustavo Rodríguez y Ángel Pacheco. Bueno. La administración sede va a ser el que encabeza el comité Andrés Caballero, acompañado por Gustavo Rodríguez y Gerardo Morán. ¿Puedo pedirla para la semana que viene la sede? No. Servicios Sociales de la Salud, recae la responsabilidad de ese comité con el compañero Gonzalo Lenú, acompañado por Gerardo Morán, Gerardo Salaverry y Darío Amar. Eventos. El encargado del comité, Jorge Fungueriño, se va a estar acompañado por Andrés Caballero, Gerardo Salaverry y Severio Lenú. Felicitaciones, muchas gracias y bienvenida también.
sigue juntando. Pero ahora estamos con los más chicos, estamos con los Leo, con Belén y con Gabriela, puede ser, la presidenta primero. Bueno, ¿qué pasa cuando ustedes ven estas reuniones así importantes con los mayores? Ustedes trabajan, estuvimos mirando ahí con un asesor de ellos. ¿Qué les pasa por la cabeza? ¿Seremos nosotros los próximos? Y bueno, ojalá que sí. Cuando es nuestra segunda reunión ya de este nivel con autoridades de clubes leones de otras partes, de la zona, como 33 que nos acompaña en este momento. Y Lascano, que no pudo venir por el tema de que no hay paso. Entonces, en averías, entonces no pudo estar presente, pero nos mandó una carta y... Bueno, al ver cómo son todos una familia, de ver reírse, la verdad, estaría muy lindo, me da ganas de ser en un futuro parte de esto y ojalá que sí. Yo creo que si esto sigue así y yo me veo en un futuro que quiero ser y voy a estar aquí, ojalá. Bueno, Gabriela, la misma pregunta, pero te la cambio. Te digo, cuando te invitaron a esta locura, recuerdo que una vez estuve con ustedes en Lascano y me dijiste, me invitaron un día y era un grupo de lindos amigos. Ahora ya se ha formado un buen grupo de trabajo. Ahora, tipo, somos todos conocidos en sí y conocimos gente nueva y son recopadas. Nos abrieron las puertas de cada reunión a la que asistimos. Los leones de acá, de Lascano también, siempre re buena onda, nos han brindado el mayor apoyo. Estamos a las órdenes para leos que quieran ser leos, jóvenes que quieran ser leos, que se acerquen, que tenemos las puertas abiertas y está eso, que... Tenemos las puertas abiertas para cualquier joven a partir de la edad de 14, 13 años hasta 29 más o menos, 28, 30. Puede ser Leo después de los 30, después de los 30 pasa a ser León. Pero nosotros estamos con las puertas abiertas siempre. Muy bien. Belén, bueno, sí. ¿Qué van a comenzar a hacer ahora? ¿El trabajo que venían haciendo? ¿Ya tienen trabajo para comenzar? Bueno, justo hoy ayudamos a los profesores que son compañeros de UTU, de la muchacha que se le incendió la casa, de Nice, y que también tenía los nenitos graves y eso. Los ayudamos en una venta de hamburguesas. Con los pedidos junto a Rotarac. Interac no pudo participar porque fue un evento, por eso estaba ausente, pero Rotarac estuvo ayudando, ayudamos con los pedidos, la verdad, le fue muy bien, por suerte. Muchas gracias a toda la gente que colaboró, que se arrimó, que preguntaba precios, si preciábamos algo, mucha gente nos ayudó si nos faltaba. Y nada, eso. Y ahora, a futuro, tenemos muchas cosas, ¿verdad, Brina? Lo más cercano ahora es ayudar a una mujer de acá, de José Pedro Varela, la cual está embarazada y está por tener a una bebé, una nena, y la cual no cuenta con los recursos para sustentar, vamos a decir, a la nena. Y necesita ropa, pañales, una camita de bebé, una cuna. Coche ya conseguimos, lo que puedan arrimar, eternamente agradecidos los que nos puedan ayudar, para la señora que se llama Karina Sierra, y nada, para darle una vida mejor a esta niña que viene a por nacer, y claro, será todo bienvenido. Y se nos vienen eventos también, tenemos ahora en Velázquez, en agosto, nos falta poco, lo cual vamos a estar recaudando fondos, vamos a ver qué evento podemos hacer para recaudar fondos y nos vamos a juntar con todos los de la zona, vamos a conocer mucha gente, se vienen cosas muy buenas e invitar a la gente que se quiera arrimar. Capaz que somos 9 ahora y si entra más gente, una chiquilina que quiere entrar, somos 10. Y capaz que cuando vienen ven que el grupo es muy consolidado y dicen, pa, pero estos son todos amigos, cuando en realidad yo no me llevaba con algunos y creé un lazo, estaba muy bueno y es un grupo muy unido y que estamos abiertos y que tengan confianza de hablarnos porque somos recopados, estamos re manija y que vengan y que van a ser bienvenidos. Las puertas están abiertas al que quiera entrar de 13 a 30 años. Muy
bien. Bueno, para cerrar, ¿se van para Velázquez, será? Sí. No, para Iguay, ¿dónde fue que dijo? Velázquez. En el mes de agosto tenemos la campaña de... el encuentro de invierno, el reencuentro de invierno, que lo organiza el Club Leo de Velázquez. Para ahí vamos a... para el club... quiere donar a una escuelita de Velázquez útiles escolares. Para eso tenemos que recaudar y útiles escolares como lápices, cuadernos, lo que es, lo que sea que esté relacionado con útiles escolares. Y después tenemos las Olimpiadas en septiembre, que se van a hacer en Colonia, si no me equivoco, o por ahí, Colonia Suiza, que es el 20, 21 y 22 de septiembre. Y estamos a full haciendo actividades, beneficios y esas cosas para poder asistir a todas las reuniones y encuentros que tenemos. Y eso, que vuelvo a repetir que están todos invitados. Muchas gracias. Bueno, para la presidenta, muchísimas gracias. Y gracias a ti por el espacio. A seguir trabajando duro, ¿no? Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Fernando, cerramos por acá con estos chicos de Los Leos, de José Pedro Barrio. Club de Leones cambia de autoridades y estamos con el flamante presidente saliente Darío Amaro, Ángel Terra. Gracias por estar y bueno, esto ya es una rutina normal, hace años que estás en Los Leones, pero renueva las esperanzas todos los años de seguir laburando como lo hacen ustedes, con mucho trabajo en la zona, ¿no? Sí, Jorge, buenas noches, gracias a ustedes por estar, que nosotros, Los Leones, debemos mucho a la información que ustedes brindan, que nos apoyan siempre en todo lo nuestro, y ya llevamos un montón de años, la segunda vez que estamos en la presidencia, cada vez con todos los años renovando esperanzas y fuerza para trabajar, es una cosa que te lleva el trabajo de dar ayuda organizada, que se hace mucho más fácil que intentar darla solo. Y bueno, y estamos Los Leones siempre con una visión para adelante. Los desafíos son importantes, a mí personalmente me gustan, y bueno, le vamos a dar a ver si hacer todo lo que podamos en este año, y lo que no, seguiremos apoyando a los compañeros que le toquen los próximos años, que ya sea el compañero Ángel Pacheco, después Gustavo. Siempre tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? Porque así son Los Leones, en manada, que tienen que trabajar, no solo. Entonces, en este momento me toca la presidencia, pero es una cosa que es un poco dirigir la reunión y llevar el timón del barco por durante un año, pero es el trabajo de todo el equipo. Estaba mirando ahí en la anterior ceremonia que justamente han incorporado los Leo, que para ustedes debe ser una gran ayuda tener esos jóvenes con ganas de trabajar, porque a veces se precisa equipo humano para hacer una cosa, un evento, ¿verdad? Bueno, así es, Jorge, sí, el equipo humano, pero en realidad nosotros, el equipo humano sería usar más los Leones. Los Leos tienen sus tareas propias de ellos que enriquecen al Club de Leones, pero es otro tipo de tarea, ¿no? Entonces, serían los futuros Leones, y se manejan como eso. Entonces quiere decir que van aprendiendo, nosotros tenemos que darle mucho apoyo, dedicarles tiempo también, y van difundiendo la labor tanto de los Leones como de los Leos. Bueno, lo de los Leones ya lo conocemos, las hermosas policlinas que han sido lo que ustedes siempre, después lo de siempre, los lentes, todo eso. ¿Cómo están las policlínicas? Ustedes están siempre presentes atendiendo todo eso, ¿no? Sí, siempre estamos presentes. Hemos donado pintura para una de las policlínicas. Hemos ayudado a hacer los pisos de la otra, que al ser contenedores se habían deteriorado. ACE colaboró con una parte, el Club de Leones colaboró con otra, con mano de obra y materiales, y pudimos solucionar el tema de los pisos, y siempre estamos trabajando, digo, ya hace unos años atrás con la pesca le hicimos el techo, la asistencia de ellos, de las comisiones barriales, son muy buenas, los doctores que trabajan ahí también
Digo, eso es un siempre un fin. Y bueno, y esperemos encontrar una obra que sea importante, de repente de relevancia, aparte de las obras diarias que tenemos, entre casillas, ruedas, bastones, lentes, audífonos, eso es lo más común y que pienso que también te lo vamos a ir haciendo llegar para que tú lo difundas. ¿Ustedes tienen una reunión en qué día de la semana por alguien que quiera plantear algo? ¿O a quién se dirige una persona normal que necesita algo? Hablaste de silla de ruedas, justamente. ¿A quién se dirige cuando precisa una familia una silla de ruedas? Bueno, comenzar el trámite, ¿verdad? Sí, en cualquiera de las situaciones, a cualquiera de los León, que le hacemos llegar el martes siguiente, que nos estamos reuniendo ahora 21, y ya tratamos de que sea. Si en forma urgente, cualquiera de los leones que estamos, lo hacemos llegar por el grupo de WhatsApp y se le trata de entregar, si es posible, en el día. Es importante porque la gente escucha y sabe a dónde dirigirse, ¿no? Porque nos ponemos en lugar de la persona que tiene ese problema, que alguien, bueno, tuvo un accidente o algo, no tiene condiciones para ni para alquilar, ni eso, una silla, bueno, puede ser una ayuda de ustedes por un tiempo, ¿no? Sí, sí, eso ni hablar, digo, nosotros las sillas de ruedas están siempre a la orden. Puede llegar un momento que no tengamos una nueva, tengamos una usada, para de repente paliar la situación por una semana, 10 días, que es lo que nos demoran a veces en mandarlos la nueva, que siempre tratamos de tener silla nueva, bastones nuevos, sí, sí, sí. Porque las sillas se deterioran, entonces la idea es un poco, digo, pero cualquiera que precise una silla de ruedas, se contacta con cualquier león, digo que somos todos conocidos en el pueblo, con ustedes igual, con cualquier medio de la prensa, que estoy seguro que ustedes nos hacen llegar la inquietud inmediatamente y tratamos de solucionar eso. Igual que los lentes sí les pedimos que nos traigan del oculista la receta, nosotros tenemos una óptica de 3x3 que nos hace una importante colaboración por ser del Club de Leones. Si tenemos nosotros las armazones, las llevamos, y si no, también nos hacen un importante descuento, o si la persona tiene el armazón, entonces también se nos hace un poco más fácil, haciendo lo que te decía, entre cuanto más seamos, más fácil es, digo, nos colabora igual el Club de 3x3, el Club de Lascano, si ante una emergencia, una silla de ruedas, unos bastones, ellos tienen, entonces es más fácil entre todos. Muy bien, Ángel, por ahora gracias, vamos a estar a la orden, ya saben dónde encontrarnos, así que muchísimas gracias por este rato, bueno, y un augurio de una buena presidencia y buen trabajo social. Muchas gracias, Jorge. Sí, ya sabes que te vamos a estar precisando de tu colaboración con el medio de prensa, y gracias por estar y dedicar este tiempo y que nos puedas seguir dedicando, que siempre lo más valioso no tiene un precio y no se puede medir. Entonces, en las próximas actividades que nos van a ir surgiendo, que pensamos que van a ser antes del campeonato de pesca, que tú siempre estás, ya te las vamos a ir informando. Compañero secretario, vamos a tratar de que informe, así la gente también se va enterando, y agradecerle a ustedes. Muchas gracias, Ángel, muy bien. Ángel Terra, presidente nuevito. Survive through hard times, never lose sight of your focus. Sometimes it feels hopeless, hoping that you will notice as a brighter day approaches. Emotional roller coasters.